Creo que estamos. Y hola, se nos oye. Buenas. Sí, sí, se nos oye. Nadie está diciendo nada. Did I do the thing? Hola, vamos a ir un poco rápido si se puede, porque ya empezamos ya tarde. Bienvenidos una noche más a La Crónica del Dios Máquina. Este es el principio de la tercera historia, La Ciudad del Invisible. Si acabas de llegar y no habías visto nunca el Dios Máquina, en Twitter tenemos un resumen super guay que han hecho Angua y Mon. Podéis enteraros ahí un poco de lo que ha pasado. Recordamos que esto es una partida de Crónica de Tinieblas, así que el tono va a ser oscuro. Ya la anterior sesión fue chunga, pasaron muchas cosas, murió mucha gente. Pero bueno, esto se va a poner cada vez en peor. Ya habéis visto que Draco ha puesto lo de exclamación máquina con las advertencias de contenido. Tenéis por ahí pues todas las cosas nuevas que hay. Cada vez, o sea, es como estamos intentando poner de todo para que sea lo más horrible posible. Cada vez hay más advertencias y más horribles. No es así, va mal la cosa. Recordamos eso, que se va a poner oscuro. Intentaré avisar un poco antes de las cosas más horribles. Os digo ya desde el principio que el principio va a ser horrible. Quiero decir, el principio va a ser horrible porque vamos a ver qué es el Reino Unido en 2019 alternativo. Y bueno, antes de empezar, recordamos que en el canal tenemos un Discord, que podéis venir a darnos la brasa y a contarnos qué os parece. Sí, efectivamente, están las cams cambiadas, la de Brian y Anita están cambiadas. He pensado antes en hacerlo y no lo he hecho porque pensar las cosas y hacer las cosas no equivale lo uno a lo otro. Lástima, eso sería una habilidad bastante guay. Pienso tal, se hace solo. Superpoder, buah. ¿Qué dice Homer Simpson lo de pensé pero no actué? Es algo así, es como pensé pero no actué. O lo estoy citando ligeramente mal. Algo me hace pensar que lo estoy citando ligeramente mal. La intención es lo que cuenta. Esto, que tenemos Discord, tenemos rol toda la semana, o casi toda la semana, porque bueno, estas semanas van a ser un poco raras. Tenemos como el horario un poco anárquico y pasa un poco lo que da la gana. Mañana lunes, vamos a hostear una charla del 8M. Las chicas vamos a estar de huelga y va a trabajar el CM chico acá Mon. Vale, martes tenemos Recios. Miércoles tenemos Cyberpunk Red. Continuamos con Noches de Purgatorio, que es la campaña intermitente que hago cuando me sale de las narices. El jueves... ¿Podemos decir quién va a estar en la de...? Ah, sí, sí, claro. Sí, en teoría va a estar Draco, va a estar Adela y van a volver Naikari y Diego con John Doe y con Dan. ¿Jueves tenemos Strad? No. ¿No? Esta semana tenemos Icons. Sí. Y el viernes está libre. Vale. ¿Y el sábado? ¿Sigue habiendo...? El sábado sigue habiendo Mortal Civil de momento y el domingo es el domingo. Muy bien. Esperemos que hoy no nos joda Discord y no nos eche como la semana pasada. Vamos a intentar que todo vaya guay. Y vamos a empezar con el Dios Máquina 3, La Venganza. A Vivi le encanta comerse los papeles Vivi, de guapo, todo. En este caso es un papel de un Kinder bueno. O sea, un Kinder de estos. Una pastilla Kinder. No quiero una pastilla Kinder. Vale. Pues estamos en abril de 2019. Han pasado varios meses, bastantes meses, año y medio o así, desde la última vez. Más de un año y medio. Casi dos años. Desde lo que ocurrió en el bloque 300. Y empezamos con Anita. Uh-huh. Anita, es de madrugada. Estás en la cama. La cama que compartes con Alexandra. Y te despierta el ruido de las llaves y el sonido de la puerta al cerrarse. Cuando miras tu reloj, son las 7 de la mañana. Alexandra no está a tu lado. Pero es algo a lo que estás acostumbrada, al menos
a estas horas. La mitad de la semana fácilmente está fuera. ¿Qué vas a hacer? Asumo que es ella. Así que me doy la vuelta a la cama y no hago demanda de levantarme. Es pronto para mí. Tras entrar en el dormitorio, en la oscuridad, ves algo de su cuerpo insinuado por las rendijas de luz que se colan a través de las pesadas cortinas, y es que se dirige al baño. Se desnuda en la oscuridad, deja caer la ropa y enciende el grifo. Empieza a sonar el agua golpeando el plato de ducha y poco después escuchas cómo ella entra bajo el chorro del agua. Aunque estás en la cama. Es habitual para mí. Quiero decir. ¿Cómo de habitual? No me ha despertado. No, te ha despertado. Ah, vale. Sigo dando vueltas en la cama. No me voy a levantar. Aunque estás en la cama, puedes notar el olor penetrante que viene de su ropa. Es una mezcla de humo de tabaco y alcohol. ¿La ha dejado encima de la cama? No, lo ha dejado en el suelo, fuera del baño. Suspiro y me tapo la cabeza con las sábanas. La ducha termina 10 o 15 minutos más tarde y escuchas el secador de pelo. Es rápido y poco después la notas avanzar hacia la cama y tantear la manta, el edredón, moverlo a un lado y meterse. Espera, Alexandra. ¿Sí? Lleva la ropa a lavar. Ah, sí, perdona, se me ha olvidado. Y coge la ropa, se la lleva, la hace desaparecer y vuelve. Y antes de entrar en la cama dice, perdona, no quería despertarte. ¿Vas a seguir durmiendo? Es que no me gusta cuando dejas mi ropa en la habitación. Ya, perdona, es que no, estoy un poco borracha. ¿Sigues borracha? ¿En serio? Sí. Son las 7 de la mañana. Ya. Lo siento. ¿Puedo entrar? Sí, entra. Se desliza bajo las sábanas. Puedes oler el champú y notar el aura limpia que emana, pero también hueles su aliento. Ha fumado demasiados cigarrillos, ha bebido demasiadas copas. No. Aporta un poco la cabeza, por favor. Lo siento. No quería despertarte. Supongo. Bueno, pero ya está hecho. ¿Ahora me vas a dejar dormir o qué? Y notas una mano dubitativa en tu cintura. Creo que te lo has pasado bien, al menos. Bueno, ha habido noches mejores.
Podrías haber venido conmigo. Cat time. No se te oye. Hay un gato entero haciendo algo alguna. Sí, animadura. sí. Algún gato haciendo un mal. Sí. Es básicamente la gata robando comida. Te dice. Podrías haber venido conmigo. Sabes que no me gustan todas tus fiestas. Y no tengo tanta energía como tú. Te estás haciendo no mayor. No puedo salir todos los días. No, es solo que no puedo salir todos los días, Alexandra. Y tú no es que seas exactamente humana, pero yo sí. Al decir eso, puedes notar que se le ha cambiado el humor. ¿Tienes que decir eso como si fuera algo desagradable? Lo digo porque tiene lógica, porque tienes más aguante que yo. Eso es relativo. Para ti es diferente. Eso es relativo. ¿Por qué es relativo? ¿Es cierto? Porque sabes perfectamente que como y bebo y duermo igual que tú. Y si bebo alcohol me emborracho. Y si me meto una raya me drogo. Sea como sea, sabes que aguantas más que yo. Y te lo pasas bien siempre. Siempre tienes arreglos para pasártelo bien, pero yo no. ¿Quieres pelearte? No lo sé. Supongo que me has despertado y estoy de mal humor. Pues a mí no me gusta que hayas dicho eso de mí. Me hace sentir mal. Lo siento, tienes razón. No tenía que haberlo dicho. Pero no me ha sentado bien que hayas venido tan tarde. Dijiste que podía hacerlo. Además, tampoco me voy todos los días. No estoy de fiesta todos los días. ¿Sabes que es importante que lo haga? Ya, pero no sé. Una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Hoy no me ha sentado bien y ya está. Mañana igual me siento bien, pero hoy no me ha sentado bien. Lo siento. ¿Has estado con alguien? He estado con varias gente. No he estado sola. Si es lo que preguntas. Ya sabes a qué me refiero. ¿Estás intentando que nos peleemos? Puede. ¿Te haría sentir mejor? Hoy me hubiese gustado que te hubieses quedado conmigo. Ya, pero al final he hecho lo que he hecho. Sí. Esta discusión no tiene sentido, Alexandra. Sí. ¿Quieres dormir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dormir hoy? ¿Qué planes tienes? Igual me levanto ya. Pensaba intentar dormir. Si quieres que te deje sola, puedes levantarte ya. Aunque yo no sé si voy a dormir. Todavía estoy agitada. No deberías dormir si aún estás borracha.
Deberías beber agua y esperar un rato a que se te pase. Ya sé cómo funcionan las resacas, Anita. Ya, bueno, pero saber cómo funcionan las resacas no quiere decir que se tomen las mejores decisiones. Así que te voy a traer un vaso de agua. No, no te levanto y me voy a la No, Anita. Vale. ¿Qué? No te levantes. Quédate. Ha sido una tontería, no tendría que haber intentado meterme en la cama. Tendría que haberme ido. ¿A dónde te ibas a ir? ¿A casa de alguien? No. ¿Entonces dónde te hubieses ido? No lo sé. Podría haberme dado una vuelta. Pero luego he pensado que te habrías preocupado si no volvía. Me dijiste que volviera siempre a casa y eso es lo que he hecho. Supongo que me apetece pelearme y ya está. Ahora, ¿me dejas traerte ese vaso de agua? Y si quieres, estamos en la cama. Como quieras. Voy a por el vaso de agua. Vale. Cuando vuelves, Alexandra ha encendido la luz. Te sientas a su lado, ves que tiene las pupilas bastante dilatadas. Bebe agua, como si se hubiera dado cuenta de que tiene sed ahora. Y lo deja a un lado. Y te sonríe y trata de, o más bien, trata de acercarse a ti y apoyar la cabeza en tu hombro, aunque está intentando tantear si vas a dejar que haga eso o no. Dejo que lo haga. Tiene el pelo todavía un poco húmedo. Huele a su champú. La misma gente de siempre. Te he echado de menos esta noche. ¿Has estado con la misma gente de siempre? Bueno, sí. Ya sabes. Tengo que mantenerme al tanto y mantener contenta a la gente. Y eso incluye beber y fumar y estar con ellos y hacer el paripé, ya lo sabes. No ha sido sobre lo de sobre lo de fumar. ¿De verdad tienes que fumar? Sí. ¿Me vas a decir que tengo que dejarlo ahora? Si dices que tienes que beber y mear y todo lo que hago yo, no creo que sea buena idea que... Supongo que no. Pero... Además luego apesta toda la ropa. Si dejas de fumar no tendrías que llevarla a lavar. Podrías dejarla en el suelo. Y ahora... ¿Estás intentando que me enfade? ¿Por qué te enfadarías por eso? Porque me estás echando en cara algo que no está en mi total control. Me conociste y fumaba, y eso te gustaba. O al menos eso me dijiste al principio.
o no te disgustaba. Porque si te hubiera disgustado, no te habría gustado estar conmigo. Distinto cuando toda tu ropa huele a tabaco. ¿Ves que le cambia la cara? Y de pronto ves enfado de verdad. Así que te da asco mi ropa. ¿Te molesta? Me molesta cuando huele a tabaco. Pues mi ropa huele a tabaco porque yo fumo. Yo huelo a tabaco. Mi casa huele a tabaco. Si no te gusta, ya sabes lo que puedes hacer. No te he visto quejarte hasta ahora. Sí, pedirte que dejes de fumar. De la casa. Bueno, pues. Hoy es un buen día para empezar. No. No voy a dejar de fumar, porque tú me lo digas. No. Tómatelo como una sugerencia. Pues me dan igual tus sugerencias. Bueno, pues me gusta. Quiero que sepas que me gustaría que dejas de fumar. Vale. Quiero que sepas que no voy a hacerlo. Pues vale. ¿Ya está? ¿Estás satisfecha ya? ¿Estás satisfecha ya? Me levanto y me voy a la ducha. Vale. Cuando sales de la ducha no la encuentras en la cama. Está en la cocina tomando café. Se ha puesto una camisa larga que le lleva por las rodillas. Está sentada en una de las banquetas junto a la barra y está fumando. No suele fumar dentro de casa, pero esta vez sí. ¿En serio, Alex? ¿En serio? ¿En serio? Lo digo, ¿en serio? ¿En serio, gata? Fuera. La chao. Se vuelve y te mira cansada. Pero también como extrañamente hostil. Estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiera. Te recuerdo que eres una invitada. Ahora estamos con esas. Ahora soy una invitada. No me digas lo que puedo hacer o no en mi casa. Fuma todo lo que quieras. Pero sí te puedo pedir que no fumes delante mío. Pensé que estabas en la ducha. Pensé que ibas a seguir durmiendo. Porque está claro que no me ibas a dejar dormir en esa cama, ¿no? Que por cierto es mi cama también. Esto no va a acabar bien. Bueno, no querías pelearte. ¿No querías pelearte? Sí, quería pelearme. Quería pelearme. Bueno, pues ya estamos peleándonos. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Hay algo más que quieras que yo diga? ¿Estampo el cenicero contra la pared o...? Sí.
¿Estás enfadándote porque estás enfadada o porque crees que quiero que estés enfadada? Me cabrea que me digas mierdas. Estás poniendo en duda cosas que ya hemos hablado. Tú has empezado desde el principio. Me has recordado que no soy humana. Pues, ¿sabes qué, Anita? No existen solo humanos. Hay más cosas ahí fuera, cosas que no puedes ni imaginarte. Y tu novia es... es un demonio. Y eso ya lo sabes. Lo sabías cuando viniste. Y lo sabías cuando accediste a quedarte conmigo. Y lo sabes todas las noches cuando te metes conmigo en la cama. Y lo sabes cuando te sientas ahí y comes la comida que pago yo. Porque tú no tienes trabajo. ¿Sabes qué? Me voy a buscar un trabajo. ¿Qué te parece eso? Pero eso no va a cambiar el hecho de que te pases la vida juzgándome, porque no soy humana. Ojalá lo fuera. Si hubiera un contrato para mí, para firmarlo, para dar lo que soy a cambio de ser humana y de olvidarlo todo, ¿no crees que lo haría? ¿No crees que lo habría hecho ya? No te juzgo, es que no te entiendo. Tampoco estás haciendo por entenderme. Porque para ti soy algo que no soy. Eres muy difícil de comprender. Eres como un libro abierto. ¿Cómo? Tú eres como un libro abierto. Sé lo que estás pensando antes de que lo digas. Yo no sé si lo que me dices porque sabes qué es lo que quiero oír. Lo único que quiero es que estés bien, a salvo y que seas feliz. Es normal contigo. Repite, porfa, que se ha cortado. Y yo lo que quiero tener es una relación normal. Yo también quiero tener una relación normal. Entiendo que a veces dude de dónde has ido, con quién has estado, qué has estado haciendo. Si lo que dices es cierto o no es cierto. A veces dudo. Es bastante normal. De si cuando sales por esa puerta. A veces dudo de si cuando sales por esa puerta sigues siendo Alexandra o te conviertes en otra persona. Eso también lo tienen los humanos, ¿sabías? Ya, y por eso los humanos discuten. Es mejor que nadie. Que la gente puede tener 3.000 máscaras. 3.000 caras, que la gente se engaña, que se mienten unos a otros, que
Anita, yo te he entregado la llave a mi ser. Literalmente, nadie tiene más poder sobre mí. Tienes la capacidad de destruirme en el momento que quieras. Lo único que tienes que hacer es salir por esa puerta y decirle a todo el mundo que Alexandra Miller no existe. Puedes ir y decirles a mis padres que su hija no existe, que es un constructo y que lo que hay debajo es algo que es mejor que no entiendan. Eso no lo voy a hacer nunca. Y todavía dudas de mí. ¿Y qué? Y te pones a pensar en que quizá las cosas que digo no sean reales o que cuando salgo por esa puerta no sea la misma persona. Todo lo que he hecho contigo es real. Lo hemos hablado 500.000 veces. Y apaga el cigarrillo. Lo hemos hablado muchísimas veces. Es que no puedo estar segura. Es que no lo vas a estar nunca, Anita, pero conmigo y con cualquier otra persona. Nunca vas a saber si la gente dice la verdad o no. La gente te ha traicionado, Anita. Antes, y volverán a hacerlo. Gente que considerabas tus amigos. ¿O no? Sé un poco considerada, ¿vale? Quizá a veces no me entiendas o no sepas qué siento. Pero siento cosas igual que tú. Y bebo, y como, y duermo. Y a veces tengo mucho miedo. Lo siento. Pensé que querías pelearte conmigo y que eso te haría sentir mejor. Porque no te gusta que salga por ahí, no te gusta que haga cosas que tengo que hacer por mi supervivencia y por la tuya. Me recuerda que somos diferentes. ¿No te gusté por eso? También tiene sus dificultades. Ya, pero es lo que tiene. Las seductoras misteriosas, las depredadoras de discoteca, tienen más profundidad, siempre. Y se levanta. Y eres de las pocas personas, la única persona a la que le dejo ver lo que hay debajo. Sabes que no confío en nadie al 100%, solo confío en ti. Y sabes todas las cosas, bueno, no lo sabes porque es mejor que no lo sepas, pero sabes que ahí fuera hay cosas que a la que les encantaría meterme en un tanque o hacerme desaparecer por completo y utilizarme para construir otros seres como yo, pero más complacientes, más obedientes. Lo sé, y no voy a dejar que eso pase. Pero... pero sabes que lo que hago, las cosas que hago y que a ti no te gustan, es precisamente para proteger eso. Para proteger a Alexandra Miller. Y para protegerme a mí. Y a ti. Y tengo que agradar a un montón de personas que no me agradan. Y tengo que beber. Y tengo que follarme a gente que no me gusta. Anita.
para conseguir información, para conseguir mantener esta mascarada. A eso es a lo que me refiero. Que a veces tampoco sé si esto es verdad o es parte de tu mascarada. No, no lo es, Anita. Porque en el momento en que tú sabes lo que hay debajo, deja de ser una mascarada. Tú eres real, eres de verdad. Eres mi punto débil. Siento, Alexandra. No, lo siento. No he entendido exactamente qué es lo que querías. Sé que me dijiste que querías que fuera más abierta y que mostrara más mis emociones, y supongo que he intentado complacerte y no... Perdóname. Entiendo, supongo, cómo te sientes, porque yo también tengo que lidiar con demonios y sé lo que es no poder confiar en ellos. Pero recuerda siempre que te he dado la llave, Anita, y no tendría por qué haber hecho eso. Podría haberte mantenido como mantengo a otras personas. Para que seas un refuerzo a la máscara y ya. Pero te he dejado entrar, de verdad. Mis sentimientos por ti son reales. Y no me importa que estés aquí. No me importa que uses mi casa, mi cama, no me importa pagarte las cosas. Me da felicidad, me da placer hacer esas cosas. Estoy intentando hacer bien las cosas, Anita. Las cosas se están poniendo un poco feas últimamente. Deberías dejarme hacer más cosas. Eso me distraería. Pero te vas a poner en peligro. Es algo que no se puede evitar. Igual sí. Que tú tienes que hacer tu mascarada, yo tengo que hacer mis cosas. Voy a pensarlo. Las cosas se están poniendo feas. Ya ves lo que está pasando ahí fuera. Y se levanta y se acerca y... ¿Te puedo abrazar? Sí, claro. Y... Te abraza. Y suspira. Perdona por haberte despertado. Bueno, ya has recibido lo tuyo. ¿Qué? Ya has recibido lo tuyo como castigo por eso. Hola. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿O qué quieres hacer más tarde? ¿Quieres que salgamos a comer? ¿Te apetece ir al cine? Cualquier cosa está bien.
pero igual paso un rato buscando trabajo. Hace mucho tiempo que no trabajo. Lo que te he dicho antes, lo he dicho para que vieras que estaba enfadada. No, ya, ya lo sé, pero aún así no sé darme cuenta de cosas. Llevo demasiado tiempo aquí. Necesito mi tiempo fuera de la casa. Ya. De todos modos, sabes que estás invitada a casi todo lo que hago. Vamos en paz. Depende. Depende de qué. ¿Me ves humana? ¿A ti? O al menos todo lo humana que puedo ser. ¿O soy un ser extraño que no conoces y que del que no te fías? En verdad, a veces eres bastante más humana que yo, lo cual también me asusta. Eso es un halago. Sobre todo cuando eres idiota. A veces soy idiota. Eres muy idiota. Ven, dame un abrazo. Y te abraza otra vez. Y te dice, no sé si voy a dormir, pero ¿te importa que nos sentemos en el sofá y me acaricies el pelo un rato? ¿Te apetece hacer eso? ¿Podrías echar a los gatos en la cocina? Sí, es que es una posibilidad. Están dejando los platos están dejándolos impolutos, Rocío. Sí. Sí, vamos al sofá. Vamos a desayunar. Como hombre. Cara y Brian. ¿Os habéis despertado pronto para entrenar, por ejemplo? ¿Es día de entre semana? Es un domingo. No, perdón. Sí. No, sí, es un lunes. Vale, estamos en abril, o sea que Cara estaría yendo a clase. En principio, sí, yo creo que sí que seguiría levantándose pronto para salir a correr. Lo tiene ya como un hábito. Y si Brian se quiere añadir, no habría ningún problema. No he corrido en todo el fin de semana. Hay días que puedes relajar, ¿eh? No, el cuerpo tiene que acostumbrarse. Yo creo que me ha dado un tirón el viernes. Ya, Brian, pero eso igual es porque te estás haciendo un poco viejo. No creo que sea por eso. Ya. Bueno, no te preocupes. Yo, si necesito descansar, ya lo haré. Pero creo que es más importante esto. Necesitas descansar, ¿no? O sea, no puedes mantener ese... ¿Estás segura? He hecho a correr. La madre que la... Intento alcanzarla. Vale. Pues supongo que corréis y que después de esto os dais una ducha, tal, y mientras estáis desayunando con la tele puesta, estáis escuchando de fondo acerca de las últimas noticias sobre la detención del famoso cantante acusado de participar en una red de pederastia global. Veis que hay bastante revuelo, en el plató están diciendo, tenemos aquí el vídeo y ponen la imagen, veis, al,
al cantante este, ya ha entrado en años, fornido, un poco grueso, con gafas grandes, y lo están... la policía lo está escoltando hacia lo que parece ser el juzgado. Los periodistas se paran, intentan hablar con él, y el cantante se vuelve y dice... Vuelvo a decir, yo no he hecho nada, soy inocente, inocente. Hay muchas otras personas que están deseando verme caer. Esto lleva pasando desde hace mucho tiempo y por fin han conseguido cómo hacerlo. Soy un chivo expiatorio. Por favor, no crean lo que leen en la prensa. Soy un chivo expiatorio y lo van a verificar en el juzgado. Tiene que... Lo llevan, el abogado dice, no más comentarios. Y hay flashes, hay revuelo, vuelven otra vez al plató. La gente del plató está hablando y dicen que, bueno, que es muy descorazonador, que un ídolo, que además fue nombrado caballero por la reina, se esté viendo en esto. Realmente nadie sabe... quién es quién, parece que las peores obras pueden llegar de gente que ha participado en temas de caridad, en temas altruistas, y que realmente es, bueno, es terrible. Y otra de las personas dicen, sí, además, bueno, no podemos dejar de lado el hecho de que este hombre ha sido... Bueno, ha mantenido un estilo de vida abiertamente homosexual desde hace muchas décadas. Así que, bueno, no podemos dejar de señalar que no es tan extraño que haya sido, que haya quedado involucrado en algo tan sucio y tan terrible como es la pedofilia. Otra persona del plató le dice, bueno, pero realmente es eso algo que podamos destacar. Hay muchas otras personas involucradas. Tenemos a un miembro de la Casa Real y... No, realmente, dice otro, realmente sí que estamos viendo aquí un avance respecto a, bueno... las teorías que se están proponiendo acerca de si realmente es juicioso mantener abiertos los vestuarios a este tipo de personas. Ya apago hemos visto... Apago la tele. Y apagas la tele, desaparece. Y realmente esto va bastante relacionado con los últimos bombardeos de la prensa. Llevan bastantes años dando mucho por el saco y lo último que consiguieron fue, a todos los efectos, dejar de reconocer a las personas trans en el Reino Unido. La transición hormonal y quirúrgica no están respaldadas por la NHS, diciendo que bueno, el sistema de salud está colapsado y no se pueden poner... a trabajar en esas cosas, y en temas administrativos es prácticamente imposible. Las trabas son enormes, gigantescas, y ni siquiera con un diagnóstico de disforia de un psiquiatra es posible llevar a cabo un cambio administrativo de ese tipo. Sabéis que no lo han hecho retroactivamente, que por lo menos la gente que ya pudo cambiar de género en su momento lo ha mantenido, pero es imposible que las personas de cualquier edad, antes solamente eran los menores, pero ahora prácticamente no se puede. Y habéis visto las protestas, habéis visto las discusiones, pero todo eso al final se ha quedado en nada y las leyes han seguido adelante. El nuevo presidente Cook se ha puesto... hacer muchas cosas. ¿Qué vas a hacer algo hoy? ¿Vas a seguir buscando local para aquello de esos entrenamientos que querías hacer? ¿O? De eso te quería hablar. Ha sido un poco difícil estos meses. Ya sabes que ahora no tengo trabajo
Y bueno, vamos tirando con los royalties y toda esta movida, no sé, me lo está gestionando el gestor. Claro. Y tenemos años de margen, pero me está costando un poco encontrar, ¿sabes? Ya. No sé. No solo el local. Tengo Richard, el chico que te comenté que estaba, que estuvo en el equipo cuando ya sabes que no, yo quiero que estés bien y te decidas, pero si en algún momento, sabes, piensas en Richard puede venir, echas un par de carreras, que él te vea. No tienes por qué hacerlo, pero eres ya. Buena cara. Sí. Es que yo creo que no vale con ser buena, Brian. No. También tienes tesón y eres una chica muy centrada. Sí, pero no en lo que toca. Eso. No. Eso en la pista ayuda. Ya, pero cuando tú entraste en el equipo olímpico y fuiste a los Juegos y ganaste una medalla... De plata. De plata. Pensabas 24 horas en eso y dedicabas toda tu vida a eso. Y respirabas y comías y bebías. Eso. Y yo sabes que en la cabeza tengo otra cosa. ¿Sabes qué? Mira la tele. Una de las cosas que respiraba, comía y bebía era el vestuario. Nunca hubo jamás problemas en el equipo. No en el vestuario. Era un lugar sagrado. Tenías compañeros de todo tipo y condición. Y ahí éramos todos hermanos. Sí. Igual te vendría bien conocer gente que te apoyara. Sabes que moriría por ti. Ya, pero la gente y yo... No quiero que... No me gustaría que tuvieras círculos... tan cerrados. Al final yo solo soy un viejo que coincidió durante una cortadora de césped maldita. A ver, que tengo también otros amigos. Está Booker y... A eso me refiero. Maya. Y en la universidad tengo amigos. Nunca ha venido nadie a comer. Es que eso ya no se lleva, es como muy carca. ¿Comer? Ah, pues te sorprendería, la verdad es que para alguna gente sí, pero no, quiero decir invitar a gente en tu casa. ¿Y qué quieres hacer, cara? ¿Qué quieres comer, respirar? ¿Dónde está tu vestuario en el mundo? Creo que ya lo sabes. Voy a llegar tarde a clase, Brian. Te he hecho el almuerzo. Cuidado con las judías, igual me han salido con mucho caldo y... Cojo la comida, soy la única persona seguramente de la universidad que lleva la comida hecha de casa. Pero la cojo igual porque sé que a Brian le hace ilusión. Me la prepara cada día. Luego hablamos, ¿vale? Y le doy otra vuelta a lo de tu amigo Richard, ¿vale? Vale. Aquí estaré. Mirando los anuncios del periódico. Date una vuelta que te dé un poquito el aire. Y me voy para clase. Cuando se va, vuelvo a encender la televisión
y me pongo a mirarla muy enfadado. Da muchas vueltas y hace una tirada de inteligencia y política. Ok. Maravilloso, ¿verdad? Me estoy imaginando la maravillosa cantidad de dados que vas a tirar ahora mismo. Una locura. No te van a caber en las manos. Pues mira, irónicamente tengo uno en política. Oh, sí, ¿eh? Wow, entonces esos son dos dados. Tope ahí. Nope. Te da la sensación de que están intentando crear un discurso, pero no estás muy seguro de cuál. Están intentando hacer algo. Tú sabes que gente hablando. Algo están haciendo. No solamente es gente hablando. Te da la sensación de que traban. Porque tienen una agenda, pero no sabes muy bien cuál. En plan, ¿crees que están intentando ser homófobos en prime time? No lo sabes. Alguien está siendo homófobo, quizá. Pero en plan, ¿por qué? ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué sois tan cabrones? Joder, dejad a la gente que sea como le dé la gana. No, dice Drago que tiene inundado en política, que es lo justo para ser aliado. O sea, no le da. Sí, en plan, para enfadarse. El aliado. Vale, pues Booker, tú estás en el trabajo, porque tú tienes una empresa, ¿no? Habías hecho una empresa. Sí, Booker tiene ahora una pequeña consultoría de seguridad informática. Uh-huh. Y durante el día atiende a gente que tiene sistemas que quiere asegurarse de que no son vulnerables a ataques de la clase de persona que Booker era. ¿Tienes empleados? No, ahora mismo. De momento da para una vida cómoda para él y Maya, pero no de más. Curiosamente, no tienes empleados ahora. No se te oye ahora. Tienes empleados ahora, pero sí que has recibido algún que otro becario y tal, que han estado contigo. Dime, por favor, meses. Que no he tenido a Joel aquí. No, ya. Joel a saber dónde está. Joel seguramente se ha dado la botella. Pero vaya, ¿dónde trabajas? ¿Tienes una oficina? Tengo una pequeña oficina en una entreplanta cerca del centro de Londres, donde ahora vivo. Ahora no vivo cerca del centro de Londres, pero me desplazo hacia una pequeña oficina del centro de Londres. Vivo con mi madre bastante apartado del centro. ¿En un castillo? ¿No será? Sí, he visto a Draco. Vale. Pues escuchas el timbre, y la puerta del portal está diseñada para que se abra automáticamente cuando llaman al telefonillo. Así que poco después ves a Rashida, la que ha sido tu becaria hasta hace muy poco. Rashida viene de Italia, aunque es de ascendencia argelina. Y sabes que he estado metida en problemas porque estaban intentando deportarla. Bueno, de hecho, sabes que ha fallado su apelación. En cuanto entra por la puerta, le ves la cara y sabes que ha ido mal. Tú presentaste papeles y presentaste declaración para intentar que se quedase. Es una chica muy inteligente, que trabaja muy bien y que habría podido ser una consultora estupenda aquí, pero el gobierno quiere trabajos para los británicos, así que los inmigrantes sobran. Rashida aparece, ves que tiene los ojos hinchados, rojos, y coge un hombro y finge una sonrisa. ¡Hey, Booker! Hola. ¿Qué tal ha ido? Mal. Ha fallado la apelación. Así que tengo hasta el final de la semana para recoger mis cosas y despedirme de todo el mundo y marcharme. ¿Hasta el final de la semana? Sí. Pero sabíamos que era una posibilidad.
Monstruoso, Rashida. Ni siquiera te va a dar tiempo a despedirte de la gente. Ya. Yeah. Es una barbaridad. Ya. Yeah. ¿No se puede hacer nada más? ¿No caben más? Mi abogado dice que no. Ya no sirve de nada que sea ciudadana europea. Y no soy blanca y... Ya sabes, se las han arreglado para relacionarme con el terrorismo islamista, así que... Así que me voy, Booker. Si hubieran podido, te hubieran relacionado con el asesinato de Kennedy. Ya sabes. Menudos fascistas tienes al gobierno. Lo siento mucho, Rash. De verdad que sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste y por al menos intentar ayudarme. No, me habéis ayudado mucha gente buena, pero... No, escúchame tú. Si esto cambia y tenemos que tener fe en que cambiará y algún día quieres volver, tienes mi teléfono, ¿vale? Vale, pero esto no va a cambiar así como así, Booker. Esto está pasando en todas partes. ¿Ya has visto a los americanos? ¿En Italia? ¿España se está poniendo? Ya. En Grecia, Rusia, en todas partes. En Hungría, en Polonia. Todo es horrible. Por lo menos soy ciudadana italiana. Hasta que les dé por deportarnos con carácter retroactivo, basándonos en, yo qué sé, en los genes que tenemos. Todos somos de fuera en algún sitio y no somos. Yo estoy cansada ya de llorar. Ahora mismo solo tengo ganas de enfadarme mucho y de marcharme de donde no se me quiere. Gracias. Y te tiende la mano. Has sido muy buen profesor. De nada. Oye, tienes mi correo, ¿vale? Sí. Te diré cuando vuelva. Te mandaré una foto de la casa de mi abuela. Y si alguna vez quieres pasarte por allí, te debo una. El negocio mejora. Igual algún día estoy haciendo viajes de negocios, sí. Ya. En parte, bueno, gracias a ti, así que muchas gracias. Tengo todavía un montón de gente de la que tengo que despedirme. Sí, sí. Por supuesto, aquí no vuelvas, ¿vale? Y mucha suerte. No sé qué más decirte. Mucha suerte a ti también. Y se va. Me voy a derrumbar en mi silla. Voy a coger mi móvil. ¿Tienes un mensaje? Bien. Es un grupo que tenías olvidado. Es el grupo de la Escuela Wellington. Anita dice que tiene novedades sobre algo que ya sabéis. Y de repente te acuerdas de Anita. Anita era la profesora de historia en la Escuela Wellington, pero después de todo lo que pasó, decidió irse y convertirse en artista. Te da la sensación de... Te da la sensación de haber visto alguno de sus cuadros, pero no era artista, era profesora de historia. Y Cara, Brian, vosotros también, Cara, mientras estás yendo a la universidad, recibes este mensaje. Y Brian, cuando dejas de mirar la televisión y enfadarte porque alguien ha dicho algo homófobo, te das cuenta de... Y,
y tenéis como los engranajes de vuestro cerebro ligeramente oxidados, volviendo a girar y conectar puntos. Y Anita, es verdad. Es verdad, os habéis olvidado de Anita. ¿Por qué? Voy a sacar mi cartera y ya rebuscar en ella un cuaderno. Abrir una página concreta y está lo que escribió Anita. Tú eres valioso, importas. ¿Ya? Quedarme mirándolo un poco. Hace mucho tiempo que no abro este cuaderno. Y voy a llamar a mi madre. Después de un par de tonos, te coge. ¡Ah, Booker! ¿Ha pasado algo? Es muy pronto. No. Solo quería confirmar cuándo tenemos la próxima visita con la doctora Ibáñez. La semana que viene, el jueves. ¿Por qué? No, era solo por saber. Igual tengo algún negocio que hacer, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Yo puedo ir sola. No te preocupes, lo organizaremos. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Te pasa algo? ¿Te algo raro? Negocios, son... ya sabes. La agencia va bien y son muchas cosas. Te quiero, madre. Brian, yo también te quiero, Booker. Le respondo... ¡Hey, Anita! ¿Cuánto tiempo...? ¿Qué tal te va la vida? Y le mando un privado a cara. ¿Quién era Anita? ¿Estás bastante seguro de que tienes o tenías un cuadro suyo? De hecho, no sé si lo tienes en tu piso nuevo. ¿Tienes el cuadro todavía? Solo si Cara ha decidido colgarlo. Brian lo compró más por amistad que por querer tenerlo colgado o apreciarlo de ninguna forma. Y lo compramos un poco por, en plan, va, Mark, después de estar fuera de toda la movida, nos ha ayudado. Vamos a llevarnos el segundo cuadro más barato. Sí, ¿cuál lo podría tener en su cuarto? Pues te suena que es de Anita, pero cuando pasas por al lado y te quedas mirando la firma, pone Mark Olson. ¿Recordamos a Mark? Vagamente. Joder, lo sucio. Vagamente, es como que poco a poco vais recordando más a Anita y menos a Mark. ¿Será el seudónimo? Anita era una... le envío a Brian, era una profe guay, ¿no? Me acuerdo que había rumores que algunos compañeros se la encontraban por los bares. Había, y nunca decía nada. Había muy pocos profesores guays, así que supongo que si se fue, lo sería. Y no sé. Anita, días antes. Rewind. Vuelves a casa después de una búsqueda de trabajo y abres la puerta bastante silenciosamente y escuchas a Alexandra hablando con alguien en el salón. Es Alexandra y por la voz te parece que es Ian Stillman. ¿Has hablado con él en alguna ocasión? Sabes que es amigo de Alexandra. Sigue viéndote con esa media sonrisa. Están hablando y por sus voces dirías que están teniendo una discusión algo agitada. Estás muteada. ¿Todo bien? Están en el salón, en el rinconcito de conversación. Y cuando te asomas, se quedan quietos. Ian sonríe. Alexandra
durante un segundo parece bastante apurada, pero vuelve a estar seria. Alexandra sonríe y dice: sí, sí, todo bien. Mira los dos. ¿Qué tal en...? Me tengo que ir. Ian dice: no. De hecho, no, ven, acércate. Y te haces un gesto demasiado cómodo para no ser su casa, para que te sientes en el sofá. Y Alexandra dice: Ian. Dice: no. Que decida ella, ¿no te parece? ¿Qué está pasando? Alexandra me ha dicho que quieres hacer cosas que te haría sentir útil. Uh-huh. Alexandra, ¿tenéis algo para mí? Aparta la mirada y dice: Anita, sea lo que sea, no estás obligada a aceptarlo. Puede ser muy peligroso. No, pero dime qué es. Ian la mira, es que soy tan quiera, como diciéndole: o empiezas tú o empiezo yo. Alexandra suspira y dice: tenemos un documento que está relacionado con la lucha. Hay algo en... Bueno, tendríamos que revisarlo bien, pero hay algo en Alemania. Y Ian cree que tú eres la más indicada para ocuparte de ello. Ian se recuesta y dice: ella y los demás, claro. Alexandra dice: puedo ocuparme yo. Yo puedo darles el documento y puedo guiarlos hacia allí. Anita, no tienes por qué hacer nada. Alemanes. Ian dice: sí. Nunca está en Alemania. Se trata de una infraestructura bastante importante. Infraestructura de ocultación, sospechamos. Vale, aunque bueno, quién sabe. Ian ignoro a Alexandra totalmente. Coge un fajo. Es una carpeta llena de papeles bastante antiguos. Huele desde lejos a una mezcla de grasa y óxido. Y cuando lo mueve, suena como si dentro tuviese elementos de metal que tintinean entre ellos. La deja encima de la mesa, te la pasa. Dudo mucho que entiendas lo que pone. Está en alemán. Pero supongo que con ayuda de tus amigos podéis investigarlo y averiguar de qué va toda esta vaina. Perdón. Tú, Anita, no sabes a qué se refiere con los demás. No sabes si se refiere al resto de humanos. No, que yo asumo que a otra gente que participe en el tema, sí. Asumo. O sea, no hago preguntas con eso. Lo hago. Pagáis vosotros, ¿verdad? El viaje. Ian sonríe y dice: ¿ves? Alexandra estaba ansiosa por trabajar. Alexandra niega con la cabeza y dice: Anita, no puedes decir que sí sin saber de qué se trata. Tengo que ir a Alemania. ¿Y qué tengo que hacer? Decídmelo ahora y ya está. Ian dice: probablemente tengas que destruir una parte muy importante del trabajo del dios máquina. Fácil. Me gusta. Ahora entiendo por qué te gusta, Alexandra. No eres solo una mascotita. Alexandra... No vuelvas a decir esa palabra nunca más. Respecto a los ojos en blanco. ¿Vale? Y mira a Alexandra.
Alexandra pone los ojos en blanco. Está, ves que está bastante agitada. ¿Me quieres decir ya exactamente qué tengo que hacer? Mejor que lo descubras tú. Pero antes que eso, Alexandra, entonces, ¿formalizamos el traspaso? Ella quiere hacerlo. Y además ya lo sabes. No hace falta que tú te entrometas. Alexandra, ahora mismo dejas de discernir muy bien cuáles son los sentimientos de Alexandra. A veces te pasa, es cuando desconecta mente y cuerpo y se vuelve completamente ilegible. Ian se levanta y dice: supongo que tendréis cosas que hablar vosotras dos. Adiós, y cuando tengáis más noticias me decís. Yo me pondré manos a la obra y supongo que podremos hacerlo efectivo esta misma noche. ¿Te parece bien, Alexandra? Alexandra le enseña el dedo medio y Ian se va. Espera. ¿Qué significa eso de que lo voy a ir descubriendo? O sea, me vas a mirar a Alemania y ya está. Lee eso. Y eso es todo. Lee eso. Si quieres trabajar, tienes que hacer todo el trabajo. Nuestros inquisidores se han hecho con ese panfleto, pero vas a tener que leerlo tú. Y está en alemán, así que... bueno, supongo que alguno de tus compañeros podrá hacer algo. Creo que tenéis un hacker bastante bueno. ¿Sí, no, Alexandra? ¿Eres el hacker? ¿El hacker que estaba con Camper? ¿El estigmático? Alexandra... Sabes que nunca me has quedado bien, ¿verdad? Ya, bueno. El sentimiento es mutuo. Pero eres útil. Bueno, tú no lo sé. No te conozco tanto como para salvarlo. Se va riéndose. Alexandra se... ¿No tienes amigos que no sean los que apoyan, Alexandra? Algunos. Pero bueno, parece ser que mis amigos van a cambiar dentro de muy poco. Anita. ¿Cómo que tus amigos van a cambiar? Hay algo que pasó hace años, cuando empezamos a salir. Firmaste un contrato conmigo, ¿lo recuerdas? ¿Lo recuerdo? Sí, recuerdas que firmaste un contrato con ella. Algo sobre protección y averiguar cosas del dios máquina. Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó con eso? El contrato... No se te oye. En ese contrato me diste a tus amigos de cuando trabajaste en la escuela Wellington. Querías protegerlos. Querías que yo los protegiera. Así que me los entregaste. Y han sido mis amigos todo este tiempo, hasta que Ian haga un traspaso. A partir de ese momento, ellos volverán a recordarte y tú volverás a recordarlos a ellos. ¿Hasta dónde? Espera, para un momento. ¿Cómo que mis amigos pasaron a ser tus amigos y no me acuerdo de nada? ¿Sabes, o sea, cómo funciona? ¿La que has estado saliendo? Son... La ruptura a veces no, son así. No, es más complicado. ¿Mismo? ¿Amigos? ¿Sabes quién es Mark Olson? ¿Sabes que es... una de mis máscaras? Sí, nunca le he conocido, pero sé quién es. Bueno, sí que le has conocido, aunque quizá le hayas olvidado. Bueno, la cuestión es que me diste a tus amigos y se convirtieron en amigos de Mark. Y Mark ha estado protegiéndolos todo este tiempo. Yo he estado protegiéndolos todo este tiempo. Se han convertido en... terroristas bastante útiles y capaces. No solamente se ocuparán de
aquel ángel en la escuela, sino que ellos solos se ocuparon de el bloque 300. Pero de ese ángel no nos ocupamos tú y yo. Sí, con ellos. Bueno, en realidad, a ver, la agencia no sabe muy bien qué hacer con ellos porque han colaborado en ocasiones con el enemigo. Y... Pero, a ver que lo entienda. Tengo amigos que no son mis amigos, pero fueron mis amigos. ¿Pero de verdad fueron mis amigos o también fueron mis amigos porque alguien hizo que fueran mis amigos? No, fueron tus amigos de verdad. Los conociste, entablaste una relación con ellos. Y me los quitaste. No te los quité, me los diste. ¿Por qué haría eso? Para protegerlos. ¿Por qué te darían...? Para protegerlos. Estabas asustada, la situación te estaba superando y querías saber más. Y creíste que lo más juicioso era alejarte de ellos. Yo también creo que era lo más juicioso. Sobre todo de... No sé. Me acuerdo de cosas. O sea, según me dices, tú me voy acordando de cosas. Te acuerdas de cosas y te acuerdas de... ellos, te acuerdas de Booker, de Cara, de Brian, pero no recuerdas haber tenido una amistad con ellos. Recuerdas que han sido tus compañeros y que le has dado clase a Cara, pero no recuerdas haber sido su amiga. Quizá hayas colaborado con ellos a la hora de destruir a Emilio Rubio, aunque no específicamente, a Emilio Rubio solo han cepillado a los celebrantes, pero... ¿Sabes que han estado en tu vida? Me explotó la cabeza, Alexandra. ¿Alexandra o Anita? No, me explota la cabeza, Alexandra. ¿Cómo Alexandra? Ah, vale, vale. Y se acerca y te coge de la mano. Lo vas a entender cuando Ian haga el traspaso. Mark dejará de tener a sus amigos y serán tus amigos otra vez. Sí, te cae bien. Mark son tus amigos. Sí, son mis amigos. Pero no conocen a Alexandra. Soy Mark. Pero no conocen a Alexandra. O sea, ellos conocen a Mark. Y yo conozco a Alexandra. Y yo no conozco a Mark. Pero nunca les hablaste de mí. Nunca les hablaste de mí. Y... estaría mejor que no puedo hablar de ti, porque si les hablo de ti pasan cosas. Puedes hablarles de mí. Igual es a manzana. Puedes hablarles de mí, pero yo soy tu novia. Y ya. Ya está. Y no tengo nada en absoluto que ver con esto. Y no soy completamente humana. Alexandra, pero no sé si puedo ser amiga de esas personas. O sea, vale, entiendo lo que me dices de que sé que pues eres capaz de hacer estas cosas, pero ¿cómo voy a sentir cosas por gente que ni siquiera recuerdo bien? Cuando Ian haga el traspaso... ¿Puedo trabajar con ellos tal cual? Vale. Vale, y pone la mano en el fajo de documentos. Cuando vuelvas a saber quiénes son, mandarles un mensaje y diles que tienes esto. Y entre los cuatro, léedlo y convéncelos para ir contigo a Alemania y ocuparse de esto. Creemos que es algo muy complicado que puede poner en peligro varios países. Que quizá tenga que ver con los movimientos que está planeando y en cualquier caso, si
nos ayudáis a destruir esto, avanzaremos hacia el descenso. Le quitaremos poder. Y detendremos lo que sea que está haciendo. ¿Me has entendido? Entendido. ¿Puedo hacerlo, Alexander? Sé que puedes hacerlo. Pero me da miedo, porque no sé lo que hay ahí. Puede haber ángeles, puede haber críptidos, puede haber todo tipo de cosas que prefiero que no veas y prefiero que no estés. Ya, mira, esto es lo que pasa, Alexandra. Soy una persona aparte de ti, puedo tomar mis propias decisiones, y si quiero arriesgarme y conocer cosas que tú no deberías ver, lo voy a hacer. Igual que tú has decidido fumar, aunque te he pedido que no lo hagas. ¿Por qué? ¿Estás intentando que nos peleemos otra vez? No, no estoy intentando que nos peleemos otra vez. Pues ha sonado muy hostil. No sé por qué ha sonado tan hostil. Sí, estás intentando que nos peleemos. Solo me estoy Te digo en serio. No, solo me estoy mandando a la guerra, contigo. Anita. Solo me estoy metiendo contigo. Literalmente te estoy mandando a la guerra. Y no sé si vas a ir y vas a volver. No lo sé. Y no sé si vas a volver y... Si vas Alexandra, ¿cuántos años te saco? ¿Cuántos años te saco yo a ti? Bueno, eso es cierto. No quiero saberlo. Que probablemente seas muy mayor. No soy tan mayor. Ya, anciana. No, en fin. No soy tan mayor. Perdona. Te he visto una cana. Te he visto una cana, Alexandra. Alexandra, te he visto una cana. Pues a ti se te están profundizando las patas de gallo. ¿Te has dado cuenta? Te estás acercando a los 40, bonita. Eso es porque me sacas de mis casillas demasiado. Ahora soy yo la que te saca de mis casillas. Mira. Tengo miedo. Puedo tener miedo, ¿no? ¿Te gusta cuando tengo miedo? No exactamente. No, eso. Me gusta cuando noto que sientes cosas y las sientes de manera genuina. Pero siento que tengas miedo. Genuina. Todo lo que siento lo siento de verdad. No es... Anita. Ya estamos otra vez. ¿Tú crees que yo no tengo miedo cada vez que vuelves a casa a las 7 de la mañana? Porque lo peor que me puede haber pasado es que haya tenido, yo qué sé, que me hayan dado alcohol de garrafón o que tienes miedo de que me atraquen. Sí, eso crees. No, tengo miedo de muchas cosas. ¿De qué tienes entre miedo? Entre otras, también tengo miedo porque... Lo has dicho tú. Me estás enviando a la guerra, pero tú estás todos los días en la guerra. Y no te estoy hablando ya solo de la gente con la que te acuestas, que cualquier día puedes irte con cualquier otra persona y puede que no te vuelva a ver. Eso sí, es ridículo. Aparte, escúchame, Alexandra. Sé que no sales solo a acostarte con gente que no conoces, que conoces el mismo día por la noche. Sé que también haces otras cosas como... Probablemente meterte en edificios malignos, hacer cosas, o hablar con otros demonios, o cargarte ángeles, o yo qué sé qué. No hago eso. Soy una... Relaciones públicas. Yo no hago esas cosas. No hago volar edificios. Yo no hago desaparecer ángeles. Solo conecto a las personas que conocen a gente con otras personas que conocen a gente. Y eso es justamente lo que ha venido a pedirme Ian que haga contigo. Ya, pero estás también metida en eso y eso también es peligroso. Sí, claro que es peligroso. Claro que es peligroso. Y si le dices a cualquier persona lo que soy, probablemente venga un ángel y me haga desaparecer para siempre. Y no me vuelvas a ver nunca. Y tengo además, miedo que de trabajo, que... Sí, es peligroso. Porque tienes que tener contacto. Sí, vale. Pero ¿qué pasa si esos contactos no son tan buenos como tú crees que son? Y si es una trampa, ¿eh?
¿Y si, te dan alcohol de garrafón? Yo llevo haciendo esto mucho tiempo. Se me da muy bien manipular a la gente, Anita. Me han creado para eso. Y yo... Voy a estar bien, Alexandra. ¿No has dicho que voy con mis amigos? Pues voy con mis amigos. Y si son mis amigos, me protegerán y yo los protegeré a ellos. Y ya está. Y voy a estar estupendamente. Además, ¿qué puede pasar en Alemania? Por favor. No discutir cuando simplemente estoy preocupada por ti. Cuando tengo miedo, que es una emoción humana y genuina que siento de verdad. Oh. La gente discute por los motivos más absurdos. Discuten cuando se quieren y discuten cuando se odian. Es que se discute todo el tiempo. Bueno, pues yo te quiero. Y yo te quiero a ti. Pero por eso... Eso no quiere decir que no vaya a ir igualmente. Tengo que hacerlo, tengo que ir. Quiero hacerlo. Y voy a estar bien. No puedo estar siempre en casa solo porque estés preocupada por mí. Igual que tú no puedes estar siempre en casa solo porque yo me preocupe por ti. Yo no tengo elección. Pero tú sí. Seguro que tienes elección, solo que no la ves. No tengo elección. Soy un peón. Segura que... Ya. Y tú eres... Eres insignificante, Anita. Oh, wow, gracias. Eres insignificante y eso es bueno. Ojalá yo fuera insignificante, tan insignificante que ni siquiera está en el tablero. Yo no puedo huir de lo que soy. Voy a tener que vivir el resto de mi existencia escondiéndome y reuniendo trozos de otra gente para ser. Tú, por suerte, puedes ser tú. No tienes que hacer nada de eso. No te basta con mantener la mascarada conmigo. Bueno, las vidas de la gente son más profundas que una sola relación. Ya, pero podrías tener una relación. O más de una, pero no una cada noche. Espera, ¿estás volviendo a eso? No. Anita. Da igual. Anita, me dijiste que no te importaba. Me dijiste que no te importaba. ¿Sabes que esas personas... Bienvenida al maravilloso mundo de ser un ser humano. Pues es una mierda. ¿Sabes que es más parecido a una reunión de trabajo que a nada de lo que tenemos tú y yo? Las caras de agua, no puedo... ¿Cómo quieres que te explique? Alexandra, escúchame. Voy a hacer esto. Voy a ir a Alemania y ya está. Es mi vida y es como mantengo mi mascarada. Es como me construyo. Es como me mantengo con vida. ¿Vale? Ya está. Ya está. No hay más que discutir. Me sacas de mis casillas, Anita, y te cogí así de la cabeza. Uf. Ya no soy adorable, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Tú también puedes leerme a mí. Iba a decir precisamente eso. Eres adorable. Eres idiota y eres adorable. Y eres estúpidamente valiente y eres adorable. Y ojalá pudiera guardarte aquí... Y mantenerte a salvo de lo que hay fuera y que lo único que te preocupase es de que, yo qué sé, los Tories no ilegalicen ser bisexual mañana. ¿Pero eso puede pasar? No, no va a pasar. No, escúchame, Anita. Dentro de poco vas a volver a recibir a tus amigos y habla con ellos y...
Vuelve a conectar con ellos y recuerda. Ya, no sé si puedo. Es que eso es muy raro. Es muy más raro. Fácil de lo que crees. La realidad se reescribe a sí misma continuamente. Te quiero mucho, Anita. Te quiero todo también, lo que... Pero a veces es muy creepy que seas mayor que yo. Ya, bueno, pero supongo que no habrías ido a por una vieja de 50 años a la discoteca. Elegiste a la chica de 25. Ah, ¿sabes? No, perdona. La chica me escogió a mí. Es muy diferente. Podrías no haberte venido conmigo a casa. Es raro. Olvídalo. Desarrolla más canas, ¿vale? No, desarrolla más canas, por favor. Y te da un beso para callarte. Y te abraza y suspira. Y puedes notar, probablemente porque ella está transmitiéndote eso, está esforzándose por transmitirte eso y que lo percibas de manera empática. Que pese a que ahora estéis sonriendo y besándoos, está muy asustada por lo que pueda pasar mientras estás fuera y haciendo cosas peligrosas. Así que ese lunes, después de que hayas recuperado tu relación con tus amigos y hayas recordado todo, les mandas un mensaje para quedar con ellos. ¡Ey! ¡Hola! No sé si os acordáis de mí, Anita. Enviar. Sí, ¿qué tal? ¿Tenéis un hueco para quedar? Por los viejos tiempos. Tengo clase todas las mañanas, pero si eso en otro momento. Buenas tardes. Booker pone, ¿qué cojones? ¿Qué pasa, Booker? Escribiendo, borrando, escribiendo, borrando. ¿Por qué no te recordabas de eso? O sea... Oh. ¿Cómo que no? Sí, es... ¿Tú sabrás qué estabas haciendo hace 5 minutos para no acordarte de mí? Yo estoy súper ocupado, pero puedo cuando queráis. Wow. Brian siempre Brian. Tío, ¿qué recuerdo no, en serio, del día que me besó Mark? ¿Te besó Anita? Ahora vale. Porque y todo este porro gay. Hay una inversión ahí detrás. 40 gigas borrando. Es que, ¿qué hago ahora, coño? ¿Ya de qué? Esto ha sido el DM, ¿verdad? ¿Pilláis? El dios máquina, pero también Rofi. ¿No? No. Somos narradores, no somos DMs. A ver, sé que pasa mucho tiempo, pero... Creo que tenemos una conversación pendiente. Además, necesito vuestra ayuda.
¿Te has metido en algún lío? No, pero estoy a punto de meterme en un lío. Lo que pasa es que el problema es que no sé exactamente en qué lío me estoy metiendo porque no sé alemán. Entonces, si alguno de vosotros sabe alemán, podría ayudar bastante a saberlo. Yo sé un poco de español. Yo creo que ya... En un mensaje de voz, se lo digo. No me vale. Pero gracias, Brian. Hablas muy bien español. Cara, tú no sigues en el instituto, ¿no? Tú ya deberías estar en la universidad. ¿Estás en la universidad? ¿O qué estás haciendo? Sí, estoy en la universidad. Rocío, imagino que creo que en Inglaterra se estudia un segundo idioma en algunos casos en el instituto. Supongo que sí. No sé hasta... Como crédito adicional o sí. Activo, no sé. A ver, no, sí. Sé que, por ejemplo, los exámenes GDSCE o como coño se llamen, que por cierto hubo un tiempo que me dediqué a meterlos en sobres, era mi trabajo en Inglaterra, tienen francés, al menos. Francés. Entonces, vale. Igual en el instituto tienen francés y luego en otros tienen otras cosas. No creo que Cara hubiera aprendido alemán. O sea, que pongo, sí, estoy en la universidad, pero no estoy estudiando idiomas, lamentablemente, lo siento. Yo tengo contactos que hablan alemán, pero primero, no son de confianza, y segundo, ¿qué cojones? Bueno, hay traductores en internet, ¿no? No vamos a hablar de esto de que... Ahora recordamos a Nina otra vez, ¿no? Eso ya está olvidado. Quizá, ¿no? Quizá aquí no, quizá. Esto es una cosa para hablar en persona. Pero, ¿me recuerdas ahora? ¿Se te había olvidado? ¿Te habías olvidado de mí, Booker? Es que hubieras olvidado a Anita. Es que esos recuerdos son un poco raros, están un poco turbios. Pero estaban ahí. Es como, sí, es verdad, Anita, es verdad, cierto, cierto. ¿De la galería recordamos a Anita o a Mark? Curiosamente, a ambos. ¿Sabéis que Anita estaba allí? ¿Mark ya no existe? Mark existe, sí, pero ya no está relacionado con ellos. O sea, literalmente han hecho un traspaso. O sea, te han devuelto a ti los amigos y le han dado a otros amigos a Mark. Podemos vernos, sí, claro. Puedo llevar un software que traduzca lo que sea en el móvil, ¿no? Algo. Que no sea igual, en el sitio de siempre. Sí, eso. Los softwares no se me dan muy bien. Eso iba a decir, un sitio un poco más privado. Uh-huh. Alexandra te ha dicho que no los lleves al piso, porque ella no quiere estar con ellos. No quiere que le relacionen con ellos. Ese restaurante chino que está en la esquina de casa que tiene salas privadas. Al que siempre pedía Brian. ¿Queréis el de los dimsums, el del arroz o el de los tallarines? Es que cada uno tiene sus especialidades y depende de lo que queráis. ¿Qué queráis comer? ¿Es más de algo ligero, una cena seria o...? Dije tú. El que tenga una manzana negra. Vale. A tres manzanas hay uno bastante tranquilo. Buen mote desde alguien partiéndose la caja. Yo... Se motes. La verdad es que... motes. La verdad es que os echaba de menos. Pío. Estaba en tus manos quedar, Anita. Nos gustaría haberte visto más. Ya. Hace falta que nos pongamos pasivo-agresivos.
Solo estoy diciendo que la echaba de menos y nuestro esfuerzo no ha sido igual. Tú no me has llamado. He dado muchas indicaciones de que podías hacerlo. En realidad, fuimos a la exposición de tu amigo Mark y ni nos saludaste, te quedaste ahí bailando. Ojo. Espera. Sí, es verdad. Es verdad, fuisteis a la exposición de un amigo de Anita. Claro, sí, eso tiene sentido. Has dicho Mark. Nosotros tampoco nos acercamos. Sí, Mark. Ya, supongo que... No sé, hacía tanto que no nos veíamos que ahora están las cosas un poco raras. Espero que podamos arreglarlo. Tenemos la cabeza en otra parte también. Ya, seguro que tenéis un montón de cosas que contarme. Yo no tengo mucho que contar. Sí. Entonces, el restaurante chino. Hoy, les mañana, ahora. Les mando la dirección. Ahora. Eso, ¿vais a ir realmente a un restaurante chino para poneros en común los años que no os acordáis de las cosas que habéis hecho? ¿Os esperáis, no sé, ojos dentro de las galletas de la fortuna o algo? ¿Eat much? En fin. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer algo otro? Saren, te voy a escribir cosas por privado. ¿Cuándo? No, le doy. Ya había dicho para cenar, pero como queráis. ¿A qué hora he enviado ahorita el mensaje? ¿Yo a qué hora lo he enviado? No sé. Por la mañana. Era por la mañana. Cuando... ¿Podemos quedar para cenar o para comer? Yo creo que en vez de cenar, porque tengo unas reuniones hoy, una movida y... Temas y asuntos. Mira, voy a ponerlo yo porque no nos decidimos. Vamos a quedar en el restaurante chino para cenar hoy mismo, ¿de acuerdo? Venga. Nos vemos luego. Vale, Cara también le había enviado un mensaje a privado a Booker, a ver si podía... Tenía un ratito para hablar con él, un ratito por la tarde. Cara, mira lo que te estoy escribiendo, por favor. Booker termina unas cosas. Unas cuantas son del negocio legítimo, otras son del negocio ilegítimo. Y cuando ha terminado, llama a Cara. Hola. Hola, Cara, ¿qué tal? Tiene mucho que no hablamos. Ya. Es que con la uni y eso. ¿Sabes? ¿Qué te has matriculado al final? Pues estoy estudiando varias cosas, pero sobre todo informática, ¿sabes? ¿Ah? Y te quería hablar de eso, porque hay unos programas en la uni que dan créditos por prácticas en empresas y también pues dan luego temas de facilidades temas de desgracia, de impuestos y no sé qué historias para las empresas. Y tengo aquí unos formularios y a lo mejor, no sé, te molaría verlos porque igual necesitas a alguien y comentaste hace unas semanas que tu becaria se había ido y no sé. Sí, necesitas a alguien, vale que no llevo mucho tiempo estudiando, pero... No, pero tenías talento. Sí, claro, si quieres lo hablamos en la cena. ¿Vale? No hay problema. Justo hoy me han comunicado que la última chica que estaba conmigo la van a deportar, pero bueno, es otra movida entera. Uf. ¿A deportar? Sí, nada. Ya sabes cómo están las cosas. Ya.
Mi forma de escapar del puto fascismo. Sí, lo hablamos, no te preocupes. Curioso, ¿no? Que están las cosas así. Todo mal y todo raro y de repente Anita. Sí. ¿Crees que tiene algo que ver con...? ¿Claro? Me ha dado esa sensación. ¿He tenido alguna sensación rara cuando he hablado con ella? No, cuando has hablado con ella no. Sí. Ella a veces me dice que es, para mí todo es la nuestro amigo y es que en el fondo todo lo es, un poco, ¿no? Pero no lo sé, igual. Llevo un tiempo intentando que no todo seas sobre él. ¿Sabes qué? ¿Terminé mi condena? Soy un hombre libre. Felicidades. Vamos, cumple la ley. Gracias. Estoy intentando construir una vida ahí. Bueno, esto no llega a buen momento, pero bueno, tampoco es nunca buen momento para el dios incombustible, ¿verdad? Ya. Bueno, esta noche. Venga, vale. Vale, te llevo los papeles y lo sí. Miramos, pero no... Sí, tragas. Déjame que hablar contigo primero antes de decirle nada a Brian. Vale. Vale. ¿Está todo bien con Brian? Sí, pero si le digo que estoy buscando trabajo y que quiero ayudar y que no lo pague todo él... Va a insistir ya. En que no hace falta y que entrene más y que vaya a ver a un amigo suyo que me puede buscar hacer unas pruebas para acceso al equipo olímpico y... Ya. Bueno, ya lo conoces. El caso es que me suena que tenía yo una amiga que tenía pasta y que podía ayudar con esas cosas, pero ahora mismo lo pongo en pie. Alguien del bloque, pero no... Bueno, hace tanto tiempo que no estoy por allí. Sí. Creo que hicimos bien en irnos. ¿Eh? Que creo que hicimos bien en irnos todos. Sí. Vale, venga, luego nos vemos. Ya hablamos de eso. Sí. Luego, me alegro de escucharte. Sí, igual. ¿Qué vais a hacer? Ir al restaurante a la hora convenida. Ir a casa. Ver si Brian está por ahí, que imagino que sí. Brian baja en un momento a la biblioteca más cercana, compra un par de diccionarios y tutoriales de alemán. Y se lo sube. Y se pone a estudiar. Brian está decidido a aprender alemán en 8 horas. Puto Jimbo. El método es el señor Paliza de YouTube. El método es verdad, de YouTube. El inglés se enseña mal. Yo sé 9 idiomas. Y punto, ¿cómo es? Punto. Vosotros diréis qué vais a hacer. No sé si cara a hablar con Brian. No, simplemente ir a casa y ver cómo está, porque sí que cara, supongo que ha notado que últimamente Brian está como más eso, más ausente o más, no sé si triste o menos perdido. Motivado. Sí, perdido, vale. Sí. Menos motivado ya es menos
inspiracional. Entonces, Kara supongo que le habla de cosas que ha aprendido en la uni o de, pues mira, he encontrado este nuevo entrenamiento y convencerle para, yo qué sé. Sí, en esas conversaciones ves que se le ilumina más la mirada, siempre quiere saber más. Pues todo eso. Vale, pues ¿quedáis a qué hora? ¿Y dónde? ¿En el chino directamente? ¿Para la hora de cenar? Vale, sí. Pues os encontráis allí, en un reservado. Y os veis por primera vez en 3 años. 2 años y medio. ¿Sí, no? Todos, en concreto Anita. Anita con vosotros. El resto no. Sí que habréis estado en contacto. Uh-huh. Anita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Guten Tag. Pues yo. Brian. Ya sé que me va a ayudar a traducir esto. Os veo bien. ¿Estáis cambiados, pero estáis bien. Me alegro un montón de veros. Y ver que conserváis todas las extremidades y eso. ¿Cómo estáis? ¿Qué habéis estado haciendo? Pues... nada, lo normal, ¿no? Estudiar... Luchar contra una entidad cósmica que controlaba el barrio donde vivíamos, esas cosas. De esas cosas, o sea, sé que ellos participaron en lo del instituto, ¿no? Me acuerdo. Sí, te acuerdas de todo. Todo lo que pasó en la primera partida, te acuerdas. Todos os acordáis. Tal y como pasaron. ¿Habéis seguido por ahí? Yo pensaba que quizás, con suerte, lo dejaríais estar. Es una cosa que como que cuando se cruzan tu camino ya es complicado dejar de verla. Podemos ya, dejar esto para los postres. No, sí, yo creo que igual los rollitos de primavera no es el momento de hablar del dios incombustible. ¿Tú sigues viviendo en el barrio, Anita? Ahora que a Booker ha hablado, le miro y le miro fijamente. ¿Y tú, Booker? ¿Cómo has estado? Bueno, he intentado volarme por cada vez menos ventanas. Recibir cuantas menos balas en el pecho mejor, porque también tuve una mala experiencia en ese sentido. Y bien, mis problemas con la ley acabaron y estoy intentando montar una pequeña empresa, cuidar de mi madre y poco más. Ya, ¿puedes retroceder a la parte en la que no sabes esquivar balas? Ya, no, ese es otro personaje. Ni cristales. Ese es otro personaje. Tuvimos unos encuentros, desencuentros con gente del bloque 300, más o menos un año después de que te marchases. Disparé una pistola. Ese era el sitio en el que vivía. En el que vivía yo. ¿Qué pasa con el bloque? ¿Te acuerdas de... los circuitos de... las paredes? ¿El camarero? ¿Ya tienen? Sí, claro, me acuerdo de todo eso. Sí, las... Pide tu Brian, que tú sabes lo que está rico. Yo recomiendo pedir un menú más de las personas que somos, que al final nunca sobra. No sé si me están intentando evitar contar cosas o se me está cortando la conexión. No sé. Es una mezcla de las dos. Vale.
No, se va a empezar a cortar un montón y no sé si Booger está pasando de mi cara. No, pedimos y vuelvo a... Y vuelvo a vale, pedís, el camarero se va y poco después, 5 minutos después, empiezan a traer platos y platos y platos y platos de comida. Demasiados platos de comida. Ya no hay sitio en la mesa. Es una de estas mesas que tienen además una mesa interior giratoria. ¡Oh, sí! Sí, sí. Lazy Susan. Vale, pues había un tema con los caseros del bloque y pues se ve que le sacrificaban gente al señor de la memoria, que se ve que se llama, lo llaman ellos el dios máquina. Un segundito, que estoy teniendo problemas con el audio. Vale. Dame un segundito, por favor. No sé qué pasa. ¿El dios máquina? Habladme ahora, por favor. ¿Alguien me pasa el pan? Vale, ya está, perdón. ¿Ven? Os vuelvo a escuchar. Gracias. Vale. Bloque 300. ¿Qué pasaba en el bloque 300? ¿Recuerdas al señor de la memoria? Sí, me acuerdo de todo, Booker. Ese concepto extraño y esquivo que al que le dedicaban templos tecnológicos y no sabemos muy bien si existe o no. Sí. Pues sí, existía. Y los grandes tenedores, el trabajo no el cubierto del barrio, estaban sacrificándole gente. En el bloque. Había una... ¿La gente desaparecida eran sacrificios? Podía haberme tocado a mí. No tenía ni idea. ¿Y lo parasteis? Hace un tiempo que no estoy al día. Había una chica. Rebecca Hills. Rebecca. Rebecca. Recuerdo a Rebecca, era. Ayudó. Igual se fue del bloque también. Sí. Nos ayudó. Cambiamos algo, mejoramos las cosas, pero hace mucho tiempo que no sabemos nada de ella. Pero lo vimos, Anita, el dios o una de sus manifestaciones protegida por una de sus ángeles. ¿Lo visteis? ¿Y cómo es? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo que lo visteis? Había una máquina en el parque, en el edificio de la antigua caldera. Una especie de grieta con engranajes que se movían. ¿Boca? No sé. Y se le tiraban a la gente para satisfacerlo. ¿Y ahí estaba el dios? ¿En la caldera? No, era una máquina suya. No sé si era una parte de él o una manifestación, como ha dicho Booker, igual solo una pieza de su plan, no sé. ¿Sabes el rollo que daba? La máquina. El rollo que daba es, imagínate que todo el planeta por dentro, en lugar de magma y un núcleo... Booker, bebe un poco. No, estoy bien, gracias. No hace falta. Estamos en la mesa, Booker. Dayan, ¿qué pasa? No hace falta ser tan gráfico para según qué cosas, Anita. Mira, ya no sé qué ha pasado este tiempo que habéis estado... Bueno, que este tiempo que no he estado hablando con vosotros, pero estáis muchísimo más reservados. Bueno, a ver, entiendo que no queréis contarme todo, porque entiendo que ha pasado mucho tiempo y no confiáis en mí, quizás. Pero soy Anita.
La profesora guay de historia, ¿podéis contarme cosas? Me giro hacia, Brian y Cara. Te activaron el café, Booker. Ha dicho soy la profe guay de historia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora me diréis que no era guay. Es lo que ha dicho. No había más profesoras de historia tampoco, ¿no? Era guay. Era guay. Vale. Booker, ¿qué pasa? No, que nunca había visto a alguien autodenominarse guay de forma descriptiva. A ver, es un poco la broma, ¿no? No me parece que sea extremadamente guay, pero lo valoro. A mí me gustaban tus clases. No soy suficientemente guay como para denominarme como guay. Yo creo que estás ahí, bonita, te falta un... no, soy mirad, guay. Mirad, tengo una oficina 20 minutos en taxi de aquí, que quizás sea más cómoda para poner al día Anita. Podemos coger unos cafés y unos bollos y juntárselo todo. Si sobra algo. ¿Sí? ¿Tienes la máquina de café? ¿La que compraste? Sí, la tengo allí. ¿Te llevaste material del...? He hecho mucho de menos ese café. Y tengo que guardo las bolsas que me enseñaste. Preparar. Por mí, vamos allí. Cuando terminemos de comer esta ingente cantidad de comida que aparentemente solo se va a comer Brian. Yo creo que si lo pides te lo ponen en unos tuppers, ¿no? Lo hacen. Pero probad los tallarines con salsa de ostras, están riquísimos. No me cabe ya. No puedo más, literalmente no puedo más. No habéis comido nada. Te vomito encima y no quiero. Comís muy poco. Pero postre sí, ¿no? No, postre sí. Sí, postre, sí, sí, sí. Copa sí, sí, de sí, esas sí. De helado con lichis y con nueces caramelizadas. Sí. Otra mesa helado, entera. Helado frito. Melocotón, en almíbar y piña y no sé qué. Vale, pues... Tenemos que dejar de hacernos esto en el Dios Máquina. Pues... cenáis, cogéis los restos en tuppers grasientos y os los lleváis a la oficina de Booker. Allí os ponéis cómodos. Booker os dirá muy grandes, son unos 25 metros cuadrados, un baño compartido, pero hay dos, tres mesas de puestos de trabajo. Y tengo que ir al baño real quick, seguid jugando. Y unas sillas alrededor de una mesa de reuniones en el centro. Brian abre. Mi imperio. Sí que te lo tienes bien montado. ¿De qué es la empresa? ¿Te acuerdas de mi especialidad ligeramente fuera de la ley? Sí. Hay gente que me paga para que le diga si sus sistemas son vulnerables a gente como yo. Y cómo corregirlo si pueden. Brian abre uno de los tuppers y sigue comiendo. Eso está muy bien. Entonces, nada más de... Quiero decir, ¿has pasado de estar en un colegio arreglando los ordenadores a tener tu propia empresa en, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Y con empleados propios? Sí, bueno, empleados... Voy de becario en becario de momento, pero... ¿No necesitarás a alguien? Por casualidad. En este momento, la verdad es que voy a justo como para cuidar de mí mismo y de mi madre. Y la verdad es que por mis otras actividades todavía estoy siendo conservador a la hora de expandir la empresa. Mis otras actividades siendo la ocasional caza del dios inconsciente. Es que no es una palabra, Booker. Me he inventado esa totalmente. Incognoscente. Incognoscible e incandescente al mismo tiempo. He mezclado dos palabras. Claro, es incognoscible e incandescente. Hablando de eso, saco de la bolsa los papeles y los dejo encima de la mesa. Es una carpeta grande de cuero.
y en el interior tiene como varias hojas que están anilladas. Sobresalen trozos de cable y suena como a metal por dentro. ¿Da mal rollo? No tengo ni idea de qué dice nada de esto. Bueno. Brian, tú has hablado en alemán, eso es que sabes, ¿no? ¿Puedes leer algo? Voy a lavarme las manos. No quieres leerlo. No. Voy a lavarme las manos primero. Brian, Booker. No, sí, claro. ¿Tienes baño por aquí? Sí, sales de la oficina y en la primera puerta a la izquierda. Vale. Toma, tendrás que llevarte la llave. Lo tenemos todos. Voy, me lavo, cojo el móvil y empiezo a buscar en Google traductores. Google Translate está bien. Me lavo y vuelvo. ¿Qué es? ¿Quién te ha dado esto, Anita? Este tiempo que he estado fuera he estado trabajando con gente para intentar tocarle mucho las narices al dios máquina. ¿Sí? ¿Hay más gente? Hay más gente. Eso es genial. ¿Cómo? Eso es bueno. ¿Cómo más? Lo que pasa es que no puedo hablar de ello. ¿Cómo? Pero, porque yo tampoco los conozco. Me contactan por enlace. ¿10? ¿Un millón? ¿Qué? Bastantes. Bastantes más de 10. Wow. Ah, wow. Prefiero a vosotros, la verdad. Sí, sí, no, yo estoy muy contento con vosotros, pero han sido 5 años preguntándonos si, al menos en mi caso, pues éramos los únicos del mundo que notaban estas cosas. No, al parecer hay bastante gente detrás. Y necesitan nuestra ayuda. Si queréis participar. Algo está pasando en Alemania y están estos papeles. Y tenemos que averiguar qué y pararle los pies al dios máquina. ¿Y podéis ayudarme o no? Voy a una de las mesas para leerlo mejor y... Os escucho. No, guay. Me pongo en una mesa desde donde no me vean y empiezo con el traductor y... Vale. Supongo que hay apps que captan... Bueno, lo que pasa es que... Creo que sí. Es manuscrito. Pero va a tardar un montón y se va a notar. Es manuscrito. ¿Tú crees que Brian sabría usar esas aplicaciones? PowerPoint. Google Translate te deja poner una imagen y te traduce automáticamente. Brian, tengo un escáner. Tengo un escáner. Si quieres podemos escanearlas todas y las pasamos todas a un traductor y a ver qué sale. Y tú y lo que esté un poco perdido en la traducción lo puedes perfeccionar tú. Claro, y yo puedo empezar por unas y ese traductor por otras y nos encontramos en el medio. Y... ¿Verdad? Creo que traductor igual va a traducir más rápido que tú, Brian. ¿Por qué te haces esto? Lo que sea más rápido. Yo puedo hacerlo. Yo me pongo ya con ellos y... Bueno, yo empiezo por el final, tú por el principio y cuando nos... Empieza tú por el principio mejor. Vale. Voy a escanear todo y lo voy a pasar por una aplicación de reconocimiento de texto y que lo traduzca del alemán al inglés. No os voy a hacer tirar porque tampoco es una cosa que pueda salir mal. Así que digamos que le dedicáis 3 horas a repasarlo todo y empezar a pasarlo por una aplicación de traducción. Y mientras tanto, Cara y Anita tienen un rato libre para lo que sea que quieran hacer. Yo, de hecho, sí que quiero hablar con Cara. No me acuerdo muy bien, pero... Bueno, me acuerdo bastante bien. Cuando me marché, Booker no estaba del todo bien. Y tú no estabas del todo bien con Booker. ¿Cómo va eso? Bueno,
yo me fui del colegio porque lo notaba dentro. Como tenía un zumbido constante y la piel de gallina todo el tiempo y era imposible estar allí, así que me fui a estudiar a otro instituto y de hecho estoy viviendo con Brian. Un arreglo de custodia con mis padres, tampoco pareció que les importara mucho. Pero bueno, ahora que ya tengo 18 ya da igual, porque puedo vivir donde quiera. Y bueno, estuvimos muchísimo tiempo sin saber nada de Booker. Bueno, sí, le veía todos los días, pero... Y un día vino y nos dijo que se había dado cuenta de que nada de lo que había hecho había servido para que el dios máquina le tuviera en cuenta y nos dio el código que había usado el del virus. ¿Te acuerdas que creó un virus que podía acabar? Y nos lo dio y entonces pasó todo lo de las desapariciones y el parque y Rebeca. Bueno, le pegaron un tiro. A Booker. Ya, eso es. No sé por qué no me lo quiero decir. Le dispararon. ¿Fue muy grave? Casi se muere. ¿En serio? Sí. Si no hubiera sido porque Brian estuvo con él y luego pudimos llevarle al hospital a tiempo. Yo creo que no hubiera salido de ahí. No podéis parar quietos, ¿eh? Es un alegro de que estéis vivos. Parece que os habéis metido en algo muy, muy chungo. Hace lo del tiempo, de hecho. Lo que 300 no... No tenía ni idea. Entonces, Booker... Está mejor. Porque... Ya no está a tope con seguir al dios de la memoria y esas cosas. Bueno, Booker es Booker. Creo que está de nuestro lado ahora. ¿Crees? Todo lo que puede estarlo, supongo. ¿Tú te fías? ¿Tengo que hacerlo? No. Podemos decir que me fío, pero sigo estando atenta. Es para saber a qué atenerme. Hace unos años cuando fuimos con tu amigo Mark, me dijo que tuviera cuidado, que no... Que Booker podía volver a traicionarnos y que no era una persona de fiar. ¿Es Mark uno de esos amigos que dices que has trabajado con ellos estos años? Parecía saber bastante también. Sí, no lo conozco muy bien, la verdad. No hemos coincidido mucho, pero sí, he trabajado con él. ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha sido? La verdad es que ha sido bastante aburrido sin vosotros. He estado llevando cosas de un sitio a otro. Información, objetos. A veces no sabía qué estaba llevando. Todo forma parte de un plan mayor y esas cosas. Nunca me han dejado hacer mucho hasta ahora. Es lo primero gordo que me dan. Es como lo malo de trabajar en grupo para algo mayor. Vosotros trabajáis
sois independientes, así que podéis tomar vuestras propias decisiones, pero yo he estado intentando escalar un poco. Escalar. Bueno, escalar. Rascar. Intentar saber qué estaba haciendo. Intentar conseguir un poquito de información, entender las cosas un poquito mejor. Eso habría estado bien, sí. Sé alguna cosa más de las que sabía antes, pero tampoco mucho. Creo que lo de Alemania me despeja dudas. ¿Y te han dado... las órdenes están en ese documento? ¿O qué tenemos que hacer? Sí, ¿Cómo? Sinceramente, el tío que me los ha dado es un auténtico gilipollas, ¿vale? Y no sé si esto es parte de una gracia suya, el dármelo en alemán, porque seguro que podía traducirlo él, pero siempre intenta molestarme lo máximo posible. Y por eso se echaba de menos, en parte. Así que no tengo absolutamente ni idea de qué hay en esos documentos, solo sé que tengo que ir a Alemania y tengo que investigar lo que sea que ponga. Yeah. Ahora tengo cama y sofá, por cierto. Es bueno, no únicamente mío. No es técnicamente mío, pero... ¿No? ¿No? ¿Vives con compañero de piso o...? No, me eché novia. ¿Ah, sí? ¡Qué sí. guay! Felicidades, supongo. No sé si se quitan estas cosas. Está bien. Llevo un par de años viviendo con ella. Y intentando... realizar mi vida, aunque la verdad es que no me he esforzado mucho. Ya. Yeah. Pero... ¿No he vuelto a trabajar de profesora? No. Creo que lo del instituto fue demasiado para mí. Y ya venía rebotada de otra situación en otra universidad. Nunca os lo conté. Pero... antes del instituto estuve en una universidad y las cosas tampoco fueron bien. Tuve problemas allí. Y creo que por el momento he decidido estar lejos del tema educativo. Ya. Y me he dedicado al espionaje, aparentemente. Bueno, es un cambio de carrera interesante, supongo. Nadie va a sospechar de una profesora, ¿no? No, la verdad es que no. Bien, pues 3 horas después, Booker y Brian terminan su labor. Es un diario bastante extenso y hay partes que tenéis que escanear varias veces y palabras que no están del todo claras y tampoco sabéis alemán, entonces no sabéis hasta qué punto es certera la traducción. Pero por fin conquistáis esta maraña de documentos que además, aparte de estos documentos, contiene algunos engranajes sueltos, trozos de cable, como virutas de metal. Y empezáis a leer el diario. El diario... ¿Me estoy oyendo a mí misma? El diario lo firma una tal María Grunwald y empezó a escribirse hace 30 años, a mediados de los 90. Se trata de una mujer que estuvo trabajando en un proyecto en Alemania del Norte. Y el diario habla de este proyecto y del proceso de creación.
María fue contactada para diseñar una escultura muy grande de metal y hueso. Hay una entrada que dice: hoy me he reunido con otras 12 personas que también están muy entusiasmadas con el proyecto. Uno de ellos, Nicolás, ha estudiado en la Universidad de Colonia. Estuvimos tomando café en uno de los descansos y me habló sobre sus perros. Es un chico muy atractivo, aunque un poco joven para mí. No quiero atraer ese tipo de atención sobre mí y sobre todo ahora que acaba de comenzar el proyecto. La creación de la escultura se prolongó un par de semanas y finalmente hay otra entrada que dice: ayer terminamos la escultura e hicimos una fiesta para celebrarlo. La jefa de proyecto dice que no tardaremos en volver a trabajar y me ha pedido que le enseñe proyecciones y bocetos. Parece que voy a tener empleo durante 3 o 4 meses más. Pero pasó algo y de pronto, un segundo, tengo que abrir a la gata. ¿Por qué tengo gatos? Podría tener tortugas. ¿Cómo ha dicho que se llamaba el novio? ¿Nicolás? Nicolás. Como Papá Noel. Perdón. Empiezan a llegar personas a la zona donde está la estatua y lo que era un campamento. Empiezan a construir cosas. Hay otra entrada que dice: no estoy muy segura de qué está pasando, pero hoy han venido otros 20. Eran jóvenes, sonreían mucho y estaban ansiosos por ponerse manos a la obra. Han construido un par de barracones para albergar a los nuevos trabajadores. Se esperan otros 60 para final de la semana. ¿De dónde salen? Han empezado a talar los árboles que rodean el campo. Pensaba que solo podíamos utilizar este terreno. ¿Han comprado los colindantes? ¿No era terreno municipal? Y a lo largo de los siguientes meses, los siguientes años, el tono del diario empieza a cambiar. Empiezan a llegar más visitantes, más trabajadores que se unen a la comunidad de creativos y de constructores. Los barracones han dado paso a edificios enteros. Los camiones de material de construcción no dejan de llegar. El diseño de las calles son aros concéntricos y el núcleo es mi escultura. Cada vez hay más trabajadores, no conozco a la mayoría. Sonríen, trabajan, son todos muy amables, pero no parecen normales. Es como si mi obra les hubiera lavado el cerebro. Y siguen llegando por decenas. Y siguen viniendo, y cada vez son más. Son miles. El campamento es un pueblo. La gente lo llama la Ciudadela Dorada. Vienen de Alemania, sí, pero también de Francia y Holanda. Los anillos han continuado creciendo. Ahora hay calles y callejuelas por todas partes. Aquí hay miles de personas. Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿En qué he participado? ¿Soy el arquitecto de la destrucción del libre albedrío de la humanidad? Y continúa, y continúa, y continúa. Una entrada de hace 10 años dice: la población ha alcanzado el 500.000 de personas. Hay gente de toda Europa, del Medio Oriente, del norte de África. Vienen incluso desde América y Oceanía. Cada vez hay más. Cada vez es más grande. Vienen atraídos por los sueños. Llegan aquí y se olvidan de lo que han dejado atrás. Solo existe la Ciudadela. En 25 años esta ciudad maldita ocupará toda Alemania. Podría seguir expandiéndose por todo el mundo hasta que solo existe la Ciudadela. Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? El diario termina de manera abrupta. Hacia el final, María Grunwald describe una serie de constructos de cables, resistencias y transistores que son capaces de bloquear los efectos de control mental de la Ciudadela. Estáis bastante seguros de que podríais crearlos si os ponéis manos a la obra. María afirma que toda la información
recogida en medios de información, internet, queda oculta cognitivamente, no sabe muy bien cómo, y que cualquier persona que se acerque a la ciudadela queda atrapada por ese embrujo y se pone a trabajar. Ha visto gente que se ha quedado pasmada y que ha intentado pelear contra la ciudadela, pero que se han unido a ella y son sus más férreos defensores. Está bastante segura de que el crecimiento de la ciudadela continuará hasta que lo absorba todo, si ese es el propósito de la ciudadela. Y lo único que puede hacer es enviar este diario, y el medio por el que la gente puede protegerse de los efectos controladores y esperar que alguien pueda hacer algo para destruir su obra. Y este es el diario de María Grunwald. ¿Hay planos o algo de la ciudadela en el diario? No hay planos de la ciudadela. Hay dibujos de la escultura, bocetos, y hay varios planos para crear esto. Se supone que son... realmente se parece un poco a las paredes de silicio que había dentro de la escuela. No es exactamente igual, pero se parece un poco. Y según los diseños de María, está hecho para que se coloquen en la cabeza como gorros de papel. Se pueden colocar debajo de cascos o de revestimiento de gorras, o directamente como artefactos, como coronas, para ponérselo encima de la cabeza. Dice que es la única manera de huir del efecto de desaparición de la ciudadela. ¿Y qué en los bocetos de la escultura, qué tamaño tiene, qué forma más o menos? La escultura es de unos 6 metros y es una escultura abstracta. Es de hueso y metal. No sabes qué representa. Vale, ella era una artista, la contrataron como escultora. Ella sí. Intentaba hacer una forma, era una forma de expresión para ella. Sí. No hay un diseño mecánico ni una... No. Es una expresión artística. Parece ser que la gente que se acercaba era para trabajar en cuestiones artísticas. ¿Creéis que ella ha podido resistir esa influencia porque fue la que diseñó la escultura? Creo que no sabemos si... Si no, supongo que será ella creada. Creo que además ni siquiera sabemos si pudo resistir en último término. ¿Pudo resistir lo suficiente para escribir esto? Lo cual no significa que no nos quiera degollar en el momento en que nos acerquemos a esa escultura hoy. Pero creo que más que por ella deberíamos estar preocupados por los probablemente 2, 4, 5 millones de habitantes que tendrá en este momento. Pero esto tiene que ser muy grande y esto nadie lo ha visto. ¿Por qué no están las noticias? Bueno, hay gente que opina que Australia no existe. ¿En serio? Sí, no. ¿Con qué gente te juntas en la universidad? Cara. En el diario se dice específicamente que la gente olvida la información sobre la ciudadela. Sabemos de primera mano que olvidamos cosas, ¿no? Sí. ¿Pero habrá satélites o algo? ¿Se podrá mirar? Pero la información que sale al mundo... Lo pone aquí, la información que sale al mundo... No es correcta. Mira, Google. Booker. Sí, sí. Disculpad. A ver, Google Maps. Vas a la zona de Alemania del Norte, la zona de Bremen, que es la ciudad más próxima que menciona María en su
en su diario y ves... Buenos músicos ahí. Una zona en apariencia normal, ¿no? Es nada raro. Pero aumenta el... Brian, ¿recuerdas la caldera? Ahora sí, gracias, Booker. ¿Recuerdas los enemigos que tuvimos allí? Claro. Eran los caseros, ¿no? ¿Eran cinco, ¿Recuerdas seis? Sus nombres? ¿Recuerdo sus nombres? Apenas. Ha pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas cómo 4 personas murieron allí? ¿Y no hubo consecuencias? Recuerdo que alguien disparó a alguien. Sí. Alguien fue un asesino. No nos vamos a meternos en detalles. No hubo expediente policial, no hubo autopsias, no hubo certificados de muerte, no hubo herencias, no hubo nada, todo eso. ¿A dónde? O sí lo hubo, pero probablemente sí lo hubo, pero estaba manejado. ¿A dónde quieres llegar con esto? Llego a que sabemos que nuestro amigo no solo tiene influencia sobre las mentes, sino literalmente sobre la realidad. Sabemos que puede borrar el rastro. Creo que estás exagerando un poco, pero sí, estoy de acuerdo que ellos tienen cierto control. ¿Ellos? ¿Verdad? ¿Ellos? ¿Quiénes? Tienen... Quien sea, no... Ellos. Tienen control sobre la escuela, tienen control sobre un barrio y se les ha ido de las manos el barrio. Ahora es más... ¿Cara? Lo que quiero decir es que estas fotos, enseñar a la pantalla de Google Earth. Lo que quiero decir es que estas fotos bien podrían mostrar una ciudad enorme antes de llegar a los satélites y no mostrarla una vez pasan por ellos. Del mismo modo que no queda, no sé, registro de que durante años Oscar Whitefield fue el director de Alcott Security en el bloque 300, ¿no? Booker, hazme una tirada de inteligencia e informática. ¿Qué es lo que se supone que tendríamos que hacer? ¿Destruir la escultura? No tengo absolutamente ni idea. No me han especificado nada. No. Te vas a reír, pero no. No es que haya tirado pocos dados. ¿No te han dicho nada, Anita? ¿Cómo? Vale, lo encontramos. Igual tenemos que buscar información. Igual tenemos que sabotearlo. Si no nos han dado ni siquiera información sobre lo que queremos hacer, ¿cómo sabemos ni siquiera que este diario es cierto? Igual eso es lo que tenemos que hacer. Asegurarnos de si es de que sea cierto o no. Si eres nueva en esto, ¿no te estarán gastando en una broma? ¿Crees que me enviar? ¿Qué clase de gente te juntas, Brian? No lo sé, parece algo común en los trabajos. Llegas, nuevo. Sí, también Alemania, a perseguir a ver una ciudad que no existe. Es completamente normal. De los primeros días que estuve en la escuela Wellington, alguien me puso café, me puso sal en el café. Seguro que te lo bebiste. Tampoco estamos para desperdiciar el café. No está la cosa. Yo voy a ir. Sí. Quiero ver esta ciudad que no existe. También quiero ir.
Tírame inteligencia e informática. ¿Me dices a mí? Sí. Se vence la segunda más inteligente del grupo o la primera más inteligente del grupo. Voy a tirar fuerza de voluntad. Uno, dos, esto nada, tres, que es un 10, tres. Vale, dándole vueltas al tema del diario y lo que dice, y al tema de los satélites, es posible que la capacidad de manipulación cognitiva que tiene la escultura y la ciudadela sea lo que está cambiando vuestra percepción. Es decir, quizá podáis ver cosas y quizá haya información que se pueden encontrar en internet, en la deep web o en otros sitios, pero vuestro cerebro no es capaz de procesarla porque no está protegido. Quizás si os si seguís si construimos uno de esos gorros, eso es. Podemos. Sería como cuando te pones esas gafas de papel de celofán rojo y de repente ves la imagen oculta. Sí, o las gafas de Leaf. ¿Cómo difícil sería construir esto? ¿Se puede intentar construir? Sí, se puede intentar construir. De hecho. No, son bastante sencillo y quizá Booker tenga suficientes trastos y sí, Diógenes informático como para poder montarlo. Guardas un disco duro, 2 años, se vuelve completamente obsoleto, pero aún así lo tenéis por si acaso, no sabéis por qué. Sí, por si acaso, efectivamente. Dejadme, no sé, 15 minutos, media hora. Vale. Te puedo ayudar si quieres, tengo cierta maña. Vale. Te he visto manejar un voltímetro. ¿Un qué? No. ¿Un qué? ¿Qué? No sé. Nada, recuerdos lejanos. Vale, Booker. Ya acercándose a las 5 de la mañana, acabas de soldar piezas y de pegar circuitos a algo parecido a una diadema y creas un artefacto que quizás sirva para esto. Lo mejoraré, lo haré un poco más portable, más escondible, ¿de acuerdo? Pero de momento, para hacer una prueba. ¿Exactamente qué es eso? Es como un... ¿cómo decirte? Como un gorro de papel albal. ¡Sí! Sí. ¿Por qué? No sé, ¿eres tú la que ha traído un diario de una señora que dice que hay una ciudad de 5 millones de personas que nadie sabe dónde está? La influencia de esa escultura parece que se transmite. No solo te afecta cuando estás cerca de ella, sino que afecta nuestra percepción de todo lo que su influencia alcanza. Las cámaras que estén grabando, los satélites que estén grabando esa zona... La información que transmiten, aunque ellos estén viendo la realidad, a nosotros nos llega con la capa de esa influencia. Y si conseguimos eliminarla con estas... Como un canal codificado. Le giro el monitor a Anita. La hipótesis de cara es que aquí, en esta pantalla, en esta imagen, hay una ciudad que no estamos viendo con nuestros ojos ahora mismo. Y que si te pones eso, igual lo ves. Pero a través de la pantalla no, serían en persona, porque si somos satélites los que no lo están viendo, la información nos va a llegar igual de... No, lo que Cara cree es que está llegando la foto, pero no la vemos. Llegando. Que aquí, ahora mismo, en esta pantalla, hay una ciudad que no estamos viendo. Pues póntelo.
Dúndelo. Yo digo, toma. ¿A qué esperas? Dúndelo tú. Como no, un... no, ha sido idea tuya, yo paso, cara. Como un ¿dónde está Waldo, pero con una ciudad? Cojo la ciudad de meme y la pongo. Vale. Vale, cara. En cuanto te la pones, ves que donde antes parecía una serie de bosques, campos abiertos, pequeños pueblecitos, ves que en el norte de Alemania, en la zona de Bremen, aunque ya la ha superado, ¿Bremen acaso existe ya? Hay una serie de anillos concéntricos, calles y calles y calles y calles y calles y calles y calles que se extienden por la mayor parte de Alemania del Norte. Hay una leve distorsión en las calles, con lo que no puedes distinguirlas bien, no podrías sacar de aquí un plano para manejarte por ella, pero lo puedes ver innegablemente. No sabes qué ha sido de Bremen y de Múnich. Múnich está al norte, ¿verdad? Tengo que ver un mapa de Alemania. Pero está ahí. Está ahí y no sabes cuánta gente hay, pero es tan grande como Londres. O quizá más. Está aquí. ¿Estoy en la pantalla ahora? ¿Se ve? Sí. Joder. Y cara, hay otra cosa más. Es muy raro. Pero... No es Múnich, es Hamburgo, perdón. ¿Te acuerdas de alguien que hacía mucho tiempo que no pensabas? Karim. Hablaste con él el año pasado. Coincidisteis en redes. Y Karim te dijo que había aceptado o se le había ocurrido ir a una comuna artística en el norte de Alemania para desarrollar su arte y encontrarse a sí mismo. Te dijo que conocía a alguien que había estado y que había vuelto y que le había ido muy bien y que tenía muchas ganas de ir. Lo habías olvidado, pero estás bastante segura de que Karim está en esta ciudad. Me quito la diadema. ¿Sigo recordando todo? Sí. Pero ya no veo la imagen de la ciudad. La ves distorsionada, pero sí. Poco a poco, como que va volviendo y te cuesta enfocar los ojos, pero sigues teniendo a Karim en la mente. Y sigues acordándote de las cosas que has recordado. Tiene que haber muchísima gente aquí dentro. Millones de personas, quizá. Si me lo dejas, puedo intentar calcularlo. Sí, claro, ten. Voy a poner la movida. Yo cojo el móvil y busco el Twitter, donde sea que, en Instagram, donde sea que hable con Karim y le envío un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por el sitio ese? Las 5 de la mañana. Pero no hay un tic, no hay un segundo tic, se queda en el primero. Tampoco imagino que no haya actualizaciones recientes, ¿no? De sus. No. Booker, tú te lo pones, ves el mapa y empiezas a recordar información que has leído en la Deep Web, gente que hablaba sobre el caso de la Ciudadela Invisible. Un lugar que existe pero no existe y nadie habla de ella, los mapas no lo muestran. Una de esas conspiraciones tuyas. Y en su momento te recuerdas haber estado fascinado por esa idea, pero tan pronto te levantaste del ordenador se te olvidó por completo. Y no solo eso. Recuerdas haber coincidido con alguien en el hospital que te dijo que tenía pensado ir a la Ciudadela Dorada, a la comuna. Era una chica joven.
es allí donde estará ahora. Vale, voy a apartarme los ojos y voy a buscar entre las ciudades, entre las grandes ciudades del mundo, también en Google Maps, algunas que tengan edificios que me parezcan similares. Vale. Los edificios son como una ciudad europea, es muy rollo de Europa del Este, Norte Europa. Vale, pues voy a calcular, voy a entrar en Wikipedia, sacar las medias de densidad de población de ciudades que me parezcan similares y medir la superficie en Google Maps y multiplicar para saber qué población caben. Más o menos podría tener esa movida. Pues aproximadamente tiene la población de Madrid. Esto tiene aproximadamente la población de Madrid. La ciudad de España, ¿eh? ¿Eh, Brian? Tortilla, chorizo. Tortilla, paella. Cerveza. Amigo. Balcón. Balcón. No era así como pretendía acabar la sesión de hoy, con un Magic English al revés. Siempre es buen momento para meterse con los ingleses. El rich English. Pero bueno, con Booker diciendo que esta ciudad tiene la población de Madrid, lo dejamos hasta la semana que viene. Y al principio de la... Dice Draw que no hay un universo que soporte dos Madrides. Al principio de la partida, ha dicho, creo que ha sido mucha, TW ingleses. No, cuando Rocío nos dijo, esta partida vais a viajar al extranjero, yo le dije, Rocío, no puede ser, somos ingleses, no hablamos idiomas, no conocemos los balcones. No pasa nada, en todos los sitios hablan inglés. Y si no, es una vergüenza del país. ¿Qué tal? Lamento que Inglaterra sea tan lamentable. En general, todos y en la Inglaterra alternativa también es muy lamentable. Es tu culpa. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene con más Dios Máquina y más movidas. Esta historia va a ser distinta, va a ser más como una aventura per se, porque vais a ir a buscar algo. Y nada, pues espero que os guste el cambio de tercio y la vuelta de Anita. Sí. Lo siento por haber triggereado a un montón de gente por discusiones de pareja y por movidas. Y que conste que Saren y yo discutimos mejor, ¿vale? O sea, le metemos más pasión. Y nada, nos vemos el domingo que viene y espero que estéis bien y que os lo paséis guay. Yay. Hasta la próxima. Al martes.